comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal, UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dictó taller para estudiantes del programa de vinculación Orotopía. Dictaron un taller sobre la conservación, gestión y difusión del patrimonio el día martes 19 de septiembre en el antiguo Salón Auditorium de la UDMACH. Esta capacitación fue dirigida a estudiantes que forman parte del programa de vinculación Orotopía y también para representantes de gobiernos parroquiales, Casa de la Cultura, Núcleo El Oro, autoridades y periodistas. Poder compartir un pequeño conocimiento, como digo, sobre todo uno viene a aprender. El aprender es de ustedes. ¿Y qué más? Porque ustedes son los que recorren el territorio y son los que hacen preguntas y uno puede ubicar dónde está ese verdadero patrimonio. Entonces, el mensaje creo que es intrínseco, donde son ustedes obviamente los que deben aprender, ¿no? De sus profesores, de la universidad, de la academia, de las instituciones. ¿Cuál es esa identidad que tenemos? ¿De dónde venimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos pertenece? ¿Qué queremos construir? ¿Qué debemos mostrar? Entonces son ustedes los que van a llevar ese mensaje. Y qué más aún si es que empiezan a hacer un registro y empiezan a identificar, les van a dar la posibilidad de que la gente, el ciudadano que habita en la parroquia, en el barrio, conozca obviamente y de alguna manera se empodere de su conocimiento. En la UDMACH se realizó primer Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo 2017. En la mañana del miércoles 20 de septiembre, en el Salón Auditorium principal de la institución universitaria, se inauguró el primer Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo TECDEX 2017. Este evento fue organizado por el Centro de Investigaciones y la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, mismo que estuvo presidido por el rector Dr. César Quesada Abad, la vicerrectora académica Dra. Amarilis Borja, el vicerrector administrativo Dr. Johnny Pérez, ingeniero Magno Armijos, decano de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. TECDEX 2017 tuvo como objetivo principal presentar resultados sobre tecnologías innovadoras aplicadas a la creación de nuevos productos que resuelvan problemáticas de la sociedad, generando propuestas científicas que estén relacionadas con el medio ambiente y con una perspectiva de desarrollo sostenible. Los días posteriores se siguieron llevando a cabo conferencias, ponencias y talleres para los asistentes que formaron parte del evento. El día 22 de septiembre se dio por concluido el primer Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo. En el acto de clausura de TECDES 2017 participaron las principales autoridades de la Universidad Técnica de Machala y se desarrollaron también intervenciones artísticas. Los conferencistas nos cuentan un poco más acerca de los temas tratados en el primer Congreso Internacional de Tecnologías. Bueno, es interesante conocer que Machala se está moviendo ese tipo de temas. Para nosotros creo que es una experiencia buena poder hacer contactos con investigadores de la universidad de acá para ver si se puede hacer proyectos conjuntos, ¿no? Esa es la idea de todo este tipo de congresos. Primero no había estado aquí en la universidad, siempre era de pasada cuando uno baja a Machala o a la frontera, pero o sea, en principio sí me gustaría conocer más a fondo el tema de laboratorios, conocer gente ya durante el día, me imagino que iré haciendo contactos para ver qué es lo que se puede hacer después. Poder conversar sobre algunas de las áreas que estamos trabajando y una de ellas principalmente es alrededor de un laboratorio virtual de ciudad y territorio que nos permite trabajar con infraestructura de datos espaciales. Principalmente esto nos abre las puertas para poder generar información para el ciudadano, para los GATS, para los investigadores, a través de información geoespacial que está integrada en los diferentes servidores de los gobiernos, tanto a nivel nacional como locales. Entonces, la idea de poder aprovechar de esa información y no simplemente dejarla como para que se visualice, sino para que se procese y tengamos con estos modelos territoriales. Estos modelos territoriales nos permite justamente planificar de mejor forma el uso del territorio. Y en esta exposición mía, yo voy a hablar sobre el reforzamiento sísmico de estructuras con disipadores de energía. Concretamente voy a contar la experiencia que hemos tenido con el terremoto que hubo el año pasado en el Ecuador y el daño que tuvieron las estructuras en Manta. Se ha hecho un estudio muy crítico de las estructuras. Hemos analizado 50 estructuras y de esas 50, ¿cuántas se han reforzado? La mayor parte de estructuras únicamente se han reparado. De tal manera que si viene un terremoto similar a que tuvieron el año pasado, vuelve a dañarse en los mismos sitios que se dañaron. Y quién sabe, se vuelve a dañar más porque las estructuras quedaron sentidas. Entonces es una cosa fundamental que hay que entender. Si una estructura se daña, tiene que repararle y conferirle mayor resistencia. Esa mayor resistencia es reforzarla. Continúa el proceso de matriculación en la Universidad Técnica de Machala. Se dio inicio el día 20 de septiembre al proceso de matriculación en las diferentes unidades académicas de la Universidad Técnica de Machala. El proceso se llevó a cabo con normalidad. Los estudiantes asistieron a matricularse de acuerdo a su penúltimo dígito de la cédula y con todos los documentos previamente requeridos. El calendario de matriculación y horarios de atención de cada una de las unidades académicas fue difundido en las redes sociales de la Universidad Técnica de Machala. El proceso culmina el 3 de octubre, disponible para todos los alumnos que no terminaron el proceso el día antes indicado. El inicio de clases será el día martes 10 de octubre. Eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima entrega de UTMACH Informa. Hasta pronto. DIRCOM, Dirección de Comunicación.